Hola y bienvenidos a Ciberchoco. Yo soy Gaiska y hoy estrenamos un nuevo programa aquí, en Euska Digital. En Ciberchoco vamos a entrevistar a distintas figuras del sector tecnológico para así conocer su trayectoria profesional y también sus proyectos. A los más veteranos, de hecho, ya les sonará posiblemente Ciberchoco, y es que recuperamos el nombre de una de las secciones de Enredando para convertirla, en este caso, en su propio programa. En esta primera edición nos acompaña además un miembro de Euska Digital, Íñigo Sendino, que va a ser un poco el padrino del programa, ¿no, Íñigo? Efectivamente, Rachel. Aldeón, eh, voy a ser el ojo que todo lo ve, eh, controlando todo lo que lo que hagas. No, pero en realidad eh, encantado de estar aquí, de poner en marcha un nuevo programa y de que, pues bueno, eh, también eh, te pongamos a ti a los mandos de, de este proyecto que creo que va a ser muy interesante. <coughs> Y hoy iniciamos este nuevo proyecto con eh, José Mari Cabero, que recibió en septiembre de 2023 el premio de BBK Ekin por su proyecto Escudero. Con él vamos a compartir los próximos minutos para conocer más acerca del proyecto. y José Mari. Buenas, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, estamos encantados de que, de que estés tú con nosotros para, para compartir los próximos minutos. Si te parece, vamos a empezar con una pregunta un poco de descripción, que es... ¿Cómo te describirías en una frase? ¡Ostras! ¡Qué pregunta más difícil! ¿Cómo me describiría en una frase? Pues... Una buena persona que se preocupa por las personas mayores. Oye, es, es una opción. Fíjate que, que miramos en, en su momento, a la hora de, lógicamente, redactar este guión, si no me equivoco, te describes como un emprendedor social. Totalmente, sí, de un tiempo a esta parte efectivamente como un emprendedor social, porque toda mi carrera ha estado ligada a la tecnología y a la mejora de la industria, algo interesante hasta cierto punto, pero a medida que te haces mayor no todo es malo y la experiencia te da una perspectiva que no tienes cuando eres más joven y te das cuenta del impacto que tiene o no tu trabajo uh -huh. y realmente el impacto que tenía el mío. Bueno, no voy a decir que fuera ninguno, pero desde luego no el que yo quisiera, con lo cual... Viré totalmente mi carrera Y ahora en lugar de preocuparme por la industria Me preocupo infinitamente más por las personas Entonces como tal dirías que un emprendedor social eh, Se dedica por y para la gente Digamos Sí, 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 sí Para mejorar aspectos sociales Aspectos relacionados con las personas Y mi parte más de emprendedor Tiene que ver con que Por primera vez en mi vida Pues he dejado de trabajar por cuenta ajena Para, para arriesgarme Porque esa es la palabra arriesgarme a trabajar por cuenta propia y efectivamente para dejar huella en nuestra sociedad, mejorar la vida de alguien en este caso y en mi caso en particular eh, mejorar la vida de las personas mayores. Vamos a hablar, si te parece, del, del premio que hemos mencionado eh, que se llama Escudero. ¿De qué trata como tal? Bueno, en primer lugar agradecer a BBK el premio que me otorgaron, como bien dices, en septiembre eh, dentro de su programa BBK Ekin y que efectivamente premia de alguna manera a aquellos proyectos eh, bueno, que ellos consideran que generan impacto en la sociedad. ¿no? En particular, escudero dentro del ecosistema o dentro de alguna manera de mi misión de ayudar a las personas mayores en su interacción con todo aquello que que le rodea, en este caso con proveedores de servicios, Escudero intenta eh, trabajar, aportar, ayudar a las personas mayores en todo lo relativo a ventas abusivas, ¿no? cuando uh -huh. llaman a nuestros padres para venderles productos o servicios que no conocen a un precio que seguramente está fuera de mercado. Y además de ventas abusivas, eh, ayudarles también a detectar, a evitar estafas, básicamente, ¿no? Entonces intenta, bueno, pues echar una mano a nuestros mayores en la interacción que tienen con todas aquellas personas que les llaman por teléfono y que no les conocen y que les quieren vender o engañar, uh -huh. básicamente. Eso me quiere recordar a mí también a aquella época, hace tiempo ya cuando no había teléfonos y demás, las ventas a puerta fría que se llamaban, ¿no? Que sí. también era un poco similar, solo que sin tecnología. Sí, exactamente, siguen existiendo. ¿eh? Lo que ocurre es que, evidentemente, eh, el ritmo de las estafas uh -huh. y ventas abusivas bueno pues eh, ha ido, como la sociedad, al ámbito digital. ¿no? Y de hecho, si echamos un ojo a los datos que aporta Gobierno Vasco a la Chancha, en este caso, uh -huh. en particular en Euskadi, en 2022. El número de ciberdelitos ha aumentado más de un 40% con respecto a 2019, no. Uh -huh. es, ayer venía también creo que alguna noticia al respecto en, en los diarios diciendo que el número de ciberdelitos ha aumentado, vamos, terriblemente, no, mucho más que el resto de, de delitos y obviamente las estafas son un tipo de delito, no así las ventas abusivas. ¿eh? Si queréis luego cuento un poco la diferencia. Pero claro, han aumentado terriblemente porque todos o casi todos tenemos un smartphone, tenemos un portátil y luego la capacidad de blindarse ante este tipo de amenazas depende uh -huh. mucho de la capacidad de cada cual y obviamente existen colectivos sensibles. Muchos que sufren brecha digital, como son, por ejemplo, nuestros mayores, ¿no? Y son especialmente sensibles a este tipo de estafas y especialmente apetecibles para todos aquellos estafadores y abusadores. Uh -huh. Hay una pregunta que es de mis favoritas, eh, que es casi siempre explicar el porqué del nombre. ¿Por qué escudero? ¿Por qué de escudero? El, el, el nombre, ¿no? El, el naming en general. Bueno, yo no tengo hijos, con lo cual no me he tenido que enfrentar ese dilema de qué nombre le pongo a mi hijo o hija, ¿no? Eh, pero, como tengo una asociación, tengo una empresa y tengo determinados servicios y proyectos como este escudero, pues, uh -huh. pues me he enfrentado a este dilema. Y la verdad es que a mí me resulta terriblemente difícil. ¿El por qué? Bueno, a mí me encanta El Quijote, ¿no? Y me encanta Sancho Panza en particular, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, considero que efectivamente frente a estafas y ventas abusivas, este tipo de servicio es un escudo, ¿no? Es. Alguien, algo que te acompaña y te protege frente a aquel tipo, te protege o te complementa frente a aquel tipo de amenazas que tú solo eh, quizá no puedas eh, lidiar, ¿no? Uh -huh. Básicamente a eso obedece el nombre. Eh, hemos estado leyendo acerca de, del proyecto y hay una pregunta que a mí se me ha venido a la cabeza: que es teniendo en cuenta el auge que está teniendo la, la inteligencia artificial en la sociedad actual a una velocidad vertiginosa, además, y al mismo tiempo el reto que el reto que supone perdón, el, el uso de la misma con los mayores, eh, ya de base en la tecnología supone mucho reto, la inteligencia artificial, aún más, ¿cómo la habéis implementado para que su, su uso de cara al público al que está destinado sea sencillo y o intuitivo? Bueno, eh. La estamos implementando, ¿vale? Es muy importante, y a esto eh, lo he comentado, lo he discutido con colegas en determinados foros, entender que la tecnología tiene unos límites, tiene unos límites... Me refiero a tiene unos tiene unas capacidades no y tienes que entender hacia, hacia quién está dirigida esa tecnología. En este caso en particular, cuando hablamos de un segmento sensible que sufre brecha digital como las personas mayores, uh -huh. tenemos que ser conscientes de sus limitaciones a la hora de enfrentarse a ellas. Con lo cual, pueden disfrutar de tecnología, pero no necesariamente tienen que interactuar con ella, uh -huh. o al menos no de manera consciente la tecnología de ser transparente para ellos, ¿vale? Entonces, en todo lo que tiene que ver interfaces de usuario, si quieres, ¿no? Con todo lo que interactuamos, uh -huh. en la medida de lo posible, la tecnología no tiene ni que existir. A mi madre le encanta hablar y tratar con personas, las entiende. Está acostumbrada a comunicarse hablando, no está acostumbrada a comunicarse mediante taps en una pantalla o similar, ¿no? Con lo cual la tecnología hay que saber administrarla porque, y eso es una, uno de los mayores males que tenemos los tecnólogos, porque yo soy un tecnólogo, es enamorarnos de una solución que efectivamente luego no es usable. ¿no? Sí. Y eso con colectivos sensibles como las personas mayores, pues efectivamente es especialmente sensible. Con lo cual, y por resumir, las personas mayores en la solución ideal no van a sufrir, porque no la van a disfrutar desde luego, no van a sufrir ningún tipo de tecnología. El concepto y el potencial de este tipo de soluciones es tanto mayor cuanto más transparente sea. Con lo uh -huh. cual, nuestra solución lo que pretende es ayudar a las personas mayores sin que las personas mayores tengan ningún tipo de complejidad tecnológica. Uh -huh. Me está recordando un poco a, a aquella época antigua de Internet, cuando las interfaces de usuario no eran una cosa. Y, y efectivamente los programas, aplicaciones y demás funcionaban eh, estupendamente y hacían efectivamente para lo que estaban pensados, pero claro, su uso era súper complicado porque no claro. sabías qué tenías que hacer ni dónde tenías que hacerlo que había día de hoy todavía se mantienen programas del, del estilo con unas interfaces antiguas de windows 98 xp y demás que son complicadas para, para utilizar eh, ya que nos has comentado que estáis implementando efectivamente uh -huh. la, la inteligencia artificial en vuestro proyecto, a lo mejor nos puedes comentar eh, también cuáles son los próximos pasos a tomar con, con el mismo. ¿Qué tenéis pensado? Sí, mira, eh, aquí hay una cosa muy importante, ¿vale? Nosotros lo que primero intentamos es validar que esa necesidad que, que consideramos que existe, existe realmente, ¿vale? Uh -huh. Porque ese es otro mal de los tecnólogos, ¿no? Que damos, por supuesto, muchas cosas, hacemos una mega solución que nadie va a utilizar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo cual, ahora estamos implicados en el desarrollo de un producto mínimo viable en el que. A priori, no hay inteligencia artificial, ¿vale? Uh -huh. Fundamentalmente lo que intentamos es detectar que efectivamente se está llevando a cabo una, una llamada. En este caso, nos centramos mucho en el canal de voz, ¿vale? Porque no hay que olvidar que las personas mayores, sobre todo, se comunican por canal de voz. Uh -huh. Todo el mundo tiene un, eh, un teléfono, no necesariamente un smartphone, pero todo el mundo tiene un teléfono y a todo el mundo se le puede llegar mediante nueve dígitos y una llamada, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, eh, nos centramos mucho en efectivamente ver, eh, bueno, detectar ese tipo de llamadas, no automáticamente, ¿vale? A día de hoy lo hacemos con intermediarios personas, uh -huh. y en cuanto validemos que efectivamente hay un mercado que quiere este servicio, la manera de escalarlo y automatizarlo es medi mediante la inteligencia artificial, uh -huh. quitando a la persona intermediaria y detectando automáticamente las amenazas, en lugar de que haya una persona experta que filtra si alguien te quiere engañar o no. Uh -huh. ¿no? Para que te hagas una idea, a mí lo que me encantaría es que cuando alguien le llama a mi madre que recibe 300.000 llamadas, porque yo creo que todos lo recibimos, ¿verdad? Todos uh -huh. recibimos un montón de llamadas, que por cierto, no sé si sabéis, pero esas llamadas desde este año, creo que era junio más o menos, no, de, no nos deberían llegar, ¿vale? Por ley sí. no nos deberían llegar, sin uh -huh. embargo, como todos tenemos móvil, todos sabemos que efectivamente siguen llegando. Uh -huh. A mí lo que me encantaría es que cuando alguien llama a mi madre, yo participase en esa llamada, ¿no? Si tuviera tiempo, por supuesto, pero me gustaría filtrarlas, porque ¿qué ocurre con mi madre? Como ocurre con un montón de personas mayores, uh -huh. que en un momento determinado no tiene el criterio suficiente para saber que le están engañando. O, o que, bueno, no necesariamente que sea una estafa, pero le están engañando, le están vendiendo un producto que no necesita a un precio fuera de mercado, ¿de acuerdo? Me encantaría llegar a ello, ¿no? Con lo cual, la pregunta que yo me hago, la reflexión que yo me hago es si a mí me encantaría, al resto de hijos que tienen padres les encantaría también, o mejor dicho, al resto de padres. Que no se sienten en un momento determinado con la seguridad suficiente como enfrentar este tipo de diamantes, uh -huh. les interesaría tener un intermediario de confianza para hacerlo. Uh -huh. Una vez que efectivamente esto se corrobore, se corrobore, perdón, y esto lo vamos a hacer con un producto mínimo viable en el que hay tecnología, pero no hay inteligencia artificial. En el momento en el que esto se corrobore, lo que vamos a intentar es automatizarlo mediante el uso de inteligencia artificial. Que detecte automáticamente con un intermediario. inteligencia artificial en este caso. Que efectivamente ese llamante tiene algún tipo de interés espurio. Uh -huh. ¿vale? Básicamente. Eso es un poco el roadmap que va a seguir Escudero. Con lo cual esperamos que para la mitad más o menos del año que viene lo que tengamos es este producto mínimo viable con tecnología, pero no con inteligencia artificial. Una uh -huh. vez que se valide, entraremos a la inteligencia artificial. Como bien comentabas y como comentábamos antes también, recuperando un, un poco el tema. Y me has recordado eso, lo de, la, lo de la legalidad, ¿no? Lo que son las leyes. Que a fin de cuentas, el, el hacer llamadas a puerta fría, como comentábamos, claro, es ilegal. Y también tiene otro punto, que es, eh, digamos, la imposibilidad de esconderse. Es decir, en, en una llamada de teléfono móvil se puede establecer el número como privado. Eh, se pueden hacer mu hay muchas maneras de poder esconderse frente a gente que no tiene las herramientas suficientes para saber quién o qué le está llamando. Claro, a puerta fría eso no ocurre, pero con la implementación claro, de tecnología ya claro, hay muchas claro. maneras de esconderse. Esa es muy buena pregunta. Mira, hay, actualmente las centralitas virtuales, yo solo he probado con mi propio número. O sea, yo me he llamado a mi número de teléfono con mi propio número de teléfono. Es uh -huh. decir, tú en una centralita virtual puedes poner cualquier número. Los operadores podrían intentar capar y podrían capar de alguna manera esas capacidades. Hace uh -huh. poco salía en la tele una red de estafadores. Que, que, se, que, que utilizaban números que en teoría, bueno, pues son números de empresas respetables, ¿no? uh -huh. O de administraciones respetables, ¿no? Y se hacían pasar por ellas para estafar a personas mayores en este caso. ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La tecnología actualmente permite eso, pero el mayor problema, ¿cuál es? El mayor problema es que a día de hoy. Para generar una estafa de este estilo por voz necesitas que alguien te llame. ¿Vale? Pero de igual manera que nos llegan SMS, ¿no? Es Mission en este caso que se llama la técnica, ¿no? Que llegan SMS que son. que suplantan a Bankinter, que suplantan a BBVA, ¿de acuerdo? Y que tiene un enlace en el que luego te van a coger tu identidad Receptando. y demás. Y eso se hace de el manera. Phishing. Exactamente, de uh -huh. manera escalable, te llega a través de SMS, te llega a través de email. Dentro de nada, precisamente con la inteligencia artificial que ya permite clonar voces y tal, lo que se va a conseguir es escalar este tipo de amenazas también por voz. Porque uh -huh. al final lo que va a ocurrir es que no, te, no sea necesario que una persona te llame, sino que te va a llamar un bot digital. Uh -huh. Con lo cual, este tipo de estafas y ventas abusivas, en este caso sobre todo estafas, van a crecer inconmensurablemente. Entonces, uh -huh. sin hacer absolutamente nada... Todo el mundo vamos a estar expuestos a ese tipo de amenazas y necesitamos herramientas para blindarnos entre ellas. Ante ellas, ¿no? especialmente aquellos colectivos sensibles que en un momento determinado no tienen el criterio suficiente para hacerlo por sí mismos. Sí, sí, de hecho ya hemos visto tecnologías como, como la que aplica Google para llamar a los comercios y obtener información que está muy bien hecha y es, 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 yo creo que es muy positiva, o sea, esa es la parte positiva, pero eh, imitan muy bien el habla humana, entonces claro. eh, puede llevar a, a esos usos maliciosos que está, está, efectivamente están a la vuelta de la esquina. Totalmente, totalmente. La tecnología, ¿no? Y esto, entramos también en, en, ese, en ese dilema, ¿no? De, de querer poner puertas al campo respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues ocurre como con todo en la vida, ¿no? Ocurre como con el fuego, ocurre como con Internet en sí mismo. Hay una parte buena y mala y todo depende del uso que le dé el que está detrás de ella, ¿no? Lo que está claro es que los malotes la van a utilizar, uh -huh. con lo cual la única manera que a mí se me ocurre a día de hoy para ayudar a las personas es utilizarlo también para defenderte de ella, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer en Escudero. Orientados fundamentalmente a las amenazas que llegan a través de voz y con posterioridad pues a otro tipo de, de amenazas que te pueden llegar, pues como hemos dicho, phishing por SMS, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Pero muy, muy centrado en, en colectivos sensibles, ¿no? Por otros, imaginaos, por ejemplo, mi madre, ¿no? Porque es verdad que hay herramientas hoy en día que te permiten ver si una llamada es posible spam, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente igual no está viendo Pero claro la si no se reporta ese ese número por spam a, a, también al sistema tampoco tampoco, se, tampoco entonces tiene que haber una primera persona a la tampoco. que le llamen y que lo reporte como to spam totalmente totalmente no eh, pero, pero es que además eh, muchas veces eh, la pantallita de spam tarda un poquito en aparecer, También. a veces puedes estar dándole, a veces puedes no verlo. Te imagínate personas que tienen problemas con la. con la vista, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que no son capaces igual de, de leer exactamente lo que viene a la pantalla, pero sí son capaces de saber dónde está la tecla de, de cogerlo. ¿no? Uh -huh. Una vez que le das a la tecla. Ya tienes un canal abierto con alguien que no conoces y con alguien que te puede suplantar identidades. O que no, puede ser algo perfectamente normal, pero que de repente una persona a la que no le gusta el fútbol, que tiene 80 años, de repente veas que tiene comprado el paquete de máximo, bueno, que, que paga en definitiva por fútbol, internet, y no utiliza internet, no utiliza fútbol, no utiliza las películas, está pagando 120 euros al mes, ¿no? Y dices, uh -huh. joder, eso es una estafa. No, no lo es es una venta abusiva sin ninguna duda, sin uh -huh. ninguna duda, ¿no? Yo estoy harto de ver a nuestros mayores, no estoy harto, lo entiendo perfectamente, pero estoy harto de lo de lo que viene después, estoy harto de ver a nuestros mayores pedir pensiones más grandes, ¿no? Pero es que a mí me han enseñado en mi casa que no solo es el dinero que entra, también es el que sale, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, evidentemente las pensiones tienen que subir, pero también tienen que reducirse aquellos gastos que no se necesitan. Y la reflexión que yo me hago es, ¿sabemos lo que están gastando nuestros mayores en servicios que no necesitan? Uh -huh. En servicios que necesitan y que están totalmente alejados de los precios de mercado. ¿Quién se lo ha vendido? Y mira, y con esto acabo esta pregunta, pero el otro día, yo que he comprado hace poco un sofá a plazos, uh -huh. pues como soy buen pagador, me llamaron. Yo lo compré a plazos, pero pero no pagué. Es decir, no pagué intereses, ¿no? Digamos que es la tienda la que había la que había pagado esos intereses a esa entidad bancaria que uh -huh. sufragaba. Bueno, que le daba el crédito, ¿no? Pues me llamaron de esa entidad bancaria y con unas artes, joder, super mega buenas, casi hicieron que contratar un crédito que no necesitaba, un crédito aparte, ¿no? Entonces. Yo me preguntaba qué ocurriría si esa llamada, en lugar de hacerme a mí, se le hicieran a mi madre, ¿no? Porque es que... Es increíble la destreza uh -huh. que tienen determinados vendedores para llevarte al punto al que quieren, ¿vale? Hay gente muy buena. Muy buena, muy buena. Y claro, pues al final hay otra gente que es que. que es que no, no está preparada para lidiar con eso. Uh -huh. o, 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 o lo que puede ocurrir es que son tan conscientes de sus limitaciones. que lo que hacen es bloquearse ante todo lo bueno que hay fuera también, ¿vale? Con lo cual eso genera fragilidad en las personas uh -huh. mayores que eso al final depara aislamiento y depara gente que efectivamente se va a morir uh -huh. sola, ¿no? Entonces hay que intentar evitar eh, todo este tipo de situaciones y, joder, la, la hay muchos colectivos. Que necesitan ayuda. Yo también necesito ayuda de mi madre para determinadas cosas en las que no soy bueno y ella me ayuda. Uh -huh. Pues ella, yo la ayudo a ella en todo lo que ella no es especialmente buena. ¿no? Uh -huh. Me ha recordado, no sé por qué, eh, eso que has mencionado de claro, la gente que está abierta a todo, que también puede caer en esas estafas, y también gente mayor que por habitualmente por miedo se blinda completamente ante, ante todo lo que haya. Me ha recordado, y no sé por qué, a aquella sección del hormiguero en la que te regalaban el coche. Si decías una frase sí, ¿eh? y que en muchas veces, en muchas ocasiones llamaban y llamaban a gente mayor, y efectivamente la gente mayor colgando de primeras porque claro. tenía, tenía miedo de que les quisiesen estafar. Claro. Un, un clásico. Uh -huh. Claro, claro. Es que tú imagínate un mundo, ¿no? Esto. Y también esto me, me hace. Me hace a mí llegar a otro a otra reflexión. ¿no? Se habla mucho de brecha digital, ¿no? Uh -huh. y no exclusivamente es la brecha digital. El otro día estuve. Estuve en un foro tratando, hablando de estos temas ¿no? y, y había gente bueno, pues del Ayuntamiento de Bilbao, porque el Ayuntamiento de Bilbao, y eso es bueno también publicitarlo, porque yo creo que no se publicita lo suficiente, ha puesto en marcha en Bilbao un conjunto de puntos digitales que se denominan, que es para ayudar a cualquier ciudadano o ciudadana. En absolutamente cualquier trámite que tenga que hacer con visto, cualquier sí. proveedor uh -huh. a través de, de bueno pues de internet. no Y claro, desde pedir un padrón a una aplicación de un banco a lo que sea, echa, echa una mano. ¿no? Y uh -huh. es, es una iniciativa muy bonita, es una iniciativa muy útil, es una iniciativa a la que va mucha gente. Y yo creo que iría mucha más si todo el mundo lo conociera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ostras, se me ha ido un poco el hilo. No sé por qué estaba hablando esto. Quería decirte una cosa, pero eh, se me ha ido un poco el hilo, ¿no? En definitiva, todas estas iniciativas tienen sentido, ¿vale? Porque hay que blindar, hay que ayudar a la, a la sociedad. Uh -huh. No recuerdo muy bien lo que iba a hacer. Luego lo recordaré y lo, volveré, y lo volveré a contar, pero no recuerdo muy bien exactamente el por qué te había entrado en esta parte. ¿eh? Pero sí que es cierto que, que es el ejemplo que ha puesto Gaiska es un ejemplo paradigmático de, de un mundo en el que, eh, claro, las, las, sobre todo las personas mayores. Eh, Digamos que eh, no quiero tampoco victimizar, pero sí que es cierto que viven en un mundo que muchas veces eh, no llegan a comprender, pues cosas como que alguien te llame para regalarte un coche es una cosa que que, 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 que huele a estafa por todas partes. ¿no? Impensable en muchos y casos. Que, y que eh, necesitan efectivamente esa, esa ayuda, esa guía para, para, para comprender. Cosas que, que no están a su alcance porque no lo han vivido, porque claro, no han crecido con claro, ello, ¿no? Claro, totalmente. Ya me acuerdo lo que iba a decir y está relacionado con eso. Muchas veces pensamos que todo el problema viene de la brecha digital. Efectivamente hay mucho problema que viene de brecha digital. Pero el mayor problema es que estamos en un mundo que avanza a un ritmo que no se puede seguir. No se puede seguir. Uh -huh. Nos está ocurriendo... A nosotros, aunque no nos demos cuenta, ahora nos sentimos muy seguros y nos va a ocurrir, uh -huh. en definitiva, ¿vale? A en algún ya, momento. A mí ya me ocurre con ciertas aplicaciones que no voy a desvelar porque, joder, me da hasta vergüenza, ¿no? Pero una cosa que salió en ese foro y es lo que quería comentar ahora, es que no solo es brecha digital. En particular, cuando estás con proveedores y más la administración, el problema es burocrático. ¿Vale? O sea, llega un punto en el que ya no se trata de acceder a un explorador y acceder a determinados sitios, sino que te pide una serie de papeles con un tipo de jerga que no entiende absolutamente nadie, ni yo. Y eso, ahí me vas a, me vas a perdonar que te interrumpa, pero y eso también nos ocurre a nosotros los jóvenes. Claro porque especialmente hay un momento en el que cumples 18 años nadie te ha preparado para la vida de fuera que os habrá pasado a todos básicamente nadie te ha preparado para la vida de fuera y de repente te ves teniendo que hacer trámites que ya no pueden hacer tus padres por ti claro. porque tienes 18 años y que no tienes ni idea, ni idea de hacer necesitas papeles que desconoces ni qué son ni dónde conseguirlos claro. eh, digitales de no sé qué manera y al final te vas adaptando y vas encontrando soluciones a las cosas pero yo he descubierto también eh, muchas muchas opciones digitales de cosas que mis padres hacían en físico que ellos tampoco conocían y que realmente son muy sencillas de conseguir y que requieren muy poco tiempo, pero hay que saber cómo hacerlas y eso es, es un problema real Totalmente, totalmente, es que aquí eh, hemos empezado por la parte de escudero que pretende blindarse frente a amenazas y ventas abusivas pero existe otra parte, ¿no? Uh -huh. Esa es una parte que también trabajamos, pero eso desde, más, un, desde un punto de vista más desde, desde una asociación ¿no? que, que tenemos también, que se llama Ahorratelo, uh -huh. que es echar una mano a nuestros mayores, pero realmente ocurre también con nuestros jóvenes y ocurre uh -huh. realmente con todo el mundo, en trámites con proveedores de servicios. ¿vale? Uh -huh. Y hay dos tipos de proveedores de servicios, los públicos y los privados. Correcto. Y los públicos... Que yo son, creo, Egaiska eh, a los que tú haces referencia con uh -huh. este comentario. Por lo general. Claro, son la leche. Es que la administración, otra cosa no, pero burocracia tiene. Pero vamos. Eh, lo que es pedir una beca universitaria, como es mi caso. Claro, eh, claro, lo que es pedir cualquier tipo de certificado digital claro, también. En lugar claro. del DNI de electrónico, cualquier certificado digital. Eh, si hay que ir presencialmente, si no eh, al tener certificado digital, puedes sacar el padrón de manera digital. En vez de ir presencialmente, ¿cómo? ¿Qué datos te piden? Sí, es, es una sí, movida sí, 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 impresionante. Sí. El, el paradigma de la burocracia y de precisamente no utilizar ciertas ayudas, ciertas ventajas que ofrece la Administración ha sido durante la pandemia también, todas las ayudas que ha habido para autónomos, para pequeñas uh -huh. empresas y tal, ¿no? que, que muchísimas de ellas no se han utilizado simplemente porque no se sabe cómo hacerlo, ¿no? porque la montaña de burocracia es tan grande que al final a la gente... O no aporta lo que tiene que aportar o ya está cansada de todo ello. no Bueno, pues esto imaginémonos, si nos ocurre a nosotros, que jode, todavía estamos en pleno uso de nuestras facultades, ¿qué le ocurre a nuestros mayores ¿no? con ya. respecto a eso? no Entonces sí, sí, la burocracia es eh, terrible y bueno, hay, pa, a mí hay un caso paradigmático no de, de, de burocracia que tiene un impacto muy, muy importante ¿no? uh -huh. y que... Bueno, burocracia, es algo a lo que todos estamos eh, obligados, ¿no? Que es a presentar nuestra declaración de IRPF todos los años. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora han cambiado, ¿no? Eso sea, ¿No? me toca, eso es, me, me, me toca enfrentarme a mí. Eh, miedo impresionante. Te toca enfrentarte. Bueno, pues que sepas que ahora en la Diputación de Vizcaya hay una aplicación súper mega chuli uh -huh. en la que tú puedes acceder y ver tu declaración y ver si está todo ok y tal. Te mandan un borrador de hacienda y tal, pero me lo te lo mandan a ti, me lo mandan a mí, se lo mandan a mi madre, ¿no? Uh -huh. Y puf, es un horror, tío. O sea, te, te obligan básicamente a ir a, a, a ir a un asesor, pero no por la aplicación en sí. Yo como usuario la veo y a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero realmente mi madre no tiene capacidad claro. para acceder, no tiene capacidad para interpretar esos datos. Tampoco la tenía cuando le llegaba. Y no había esta aplicación. ¿no? De hecho, te mandan el borrador, mi madre no entiende absolutamente nada. A veces ha tenido problemas con, con, la, con la declaración, porque uh -huh. mi madre, como ya empieza a leer y no entiende, la cifra que aparece, bueno, pues ya le cuesta interpretar si la tiene que pagar o se la tienen que ingresar. Uh -huh. ¿no? Pero luego es que además, entre toda esa maraña de, de números, te aparece que tienes que llamar para confirmarla en caso de que tengas que, que pagar o de cobrar, no lo sé, ¿no? Uh -huh. Mi madre nunca llamó, era, era pagar en este caso, nunca llamó eh, y resulta que, que claro, tú tienes una deuda con Hacienda, si no pagas te van a cobrar todos los años intereses claro. y tal y, y es como, pero de verdad, a una persona de ochenta y pico años le mandas una declaración que tiene que pagar, uh -huh. que no entiende, con una jerga que no entiende y le vas a cobrar intereses porque no supo interpretar realmente esto. Bueno, eso ocurre. ¿Hay mala fe? No. No, pero no se tiene en cuenta ese tipo mm -hmm. de colectivos sensibles. Y necesitan ayuda, es así. Hay además con, con eso que mencionas, eh, un problema también muy muy fuerte. Hace no mucho recibí yo. <coughs> perdón. Hace no mucho recibí yo mi, mi primer sueldo de. de un abuela. contrato que he tenido. Gracias, <laughs> mi primer sueldo. Y, y. efectivamente te llega el. La, la, la nómina. Eso, perdón. Oh. La nómina. Imposible. Interprétalo. Que eso, eso es una cosa, interprétalo. Entonces, a la hora de interpretar eso. Y luego, otro problema también con las administraciones públicas suele ser eh, cómo de bien diseñados están los sistemas. Porque que sea intuitivo, perfecto, me haces una app. A mí, por ejemplo, que soy seminativo digital, yo tampoco me considero nativo digital. Eh, mi, primer, <laughs> mi primer móvil lo tuve con 12, pero yo jugaba al Sonic en el Nokia de mi padre. O sea, hace, hace años ya de eso. Eh, yo que me considero seminativo digital, a mí, por ejemplo, todo lo digital me gusta mucho. Porque me permite hacerlo al instante y buscarlo y tal, eh, me entero de cómo funciona y lo sacas todo mucho más fácil que teniendo que pedir cita para dentro de una semana, voy, pierdo tiempo en ir, Igual en volver, que, ¿no? me gusta mucho más lo digital. Pero claro, el problema además que suele haber con administraciones públicas es cómo están diseñados esos sistemas digitales. En muchos casos los servidores no tienen capacidad suficiente mm -hmm. para todas las personas que mm -hmm. intentan entrar eh, o el sistema está mal diseñado y de repente falla en sitios en los que no debería fallar, cosas como, ese, eh, como esas. No voy a mencionar cuál porque tampoco queremos meternos en problemas pero a mí me ha ocurrido de un servicio en específico que por lo general necesita muy poca capacidad porque no entra mucha gente bueno me ha pasado con más de uno de hecho pero hay fechas específicas del año en la que entra todo el mundo a la vez. Porque todo el mundo tiene que hacer lo mismo: apuntarse a cosas, eh, darse de alta en no sé dónde, registrarse en sitios. Y cuando entra todo el mundo a la vez, vaya y claro. cae. Y a lo mejor yo, que estudio informática ahora mismo, puedo interpretar el tipo de error. Y puedo, puedo ver que es un error de tal, y eso significa que los servidores se han caído. Uh -huh. eh, pero claro, directo a mi madre: mi madre ve el error, ah, no, no funciona. Puede ser mi ordenador, puede ser el wifi, puede ser. Claro, mi madre claro. tampoco interpreta qué es lo que está fallando. Claro. Entonces necesita saber qué está fallando para saber qué tiene que hacer. Y en muchos casos ni siquiera puede hacer nada. Claro, claro. Entonces es, es muy complicado de, de sobrellevarlo. Es muy complicado. Y, y perdemos el factor humano y Correcto. nos gusta lo digital, pero cuando lo digital da problemas, nos gustaría que alguien nos a nos una persona, claro, efectivamente. claro, claro. Entonces, esto hay que pensar que si eso nos gusta a nosotros, hay determinados colectivos a los que les gusta directamente una persona. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que la tecnología, la digitalización, lo que reduce mucho son los costes de las empresas, empezando por la administración también. ¿no? Uh -huh. Y estamos, está, claro, está claro que la productividad depende mucho de los costes, pero hombre, hay colectivos a los, de los que nos podemos olvidar ¿no? y nos uh -huh. olvidamos. Y, y ocurre. Nos olvidamos. ocurre. Claro, 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 claro. Y todos lo sabemos, pero es muy difícil también poner solución a ello en muchos casos. Luego ese tipo de soluciones siempre buscamos que sean la administración, ¿no? que la sufrague y tal. ¿no? Y, uh -huh. y realmente uno de los problemas a los que nosotros como emprendedores sociales en este caso nos enfrentamos es que joder, pues tenemos el gran problema de que también tenemos que comer ¿no? y tenemos que buscar una serie de ingresos para nuestras empresas, para las cosas que hacemos con, con, el, con el objetivo de ayudar a las, a, a las personas mayores en este caso. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, nuestra sociedad está muy, muy, muy acostumbrada a que este tipo de servicios los financia la administración, ¿no? Con lo cual es un mercado complicado, es un mercado muy necesitado, o sea, es un segmento de población muy, muy, muy necesitado de ayuda, uh -huh. pero al mismo tiempo muy reacio a pagar por ella, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual eh, a veces es difícil ayudar a aquellos a los que quieres ayudar y que necesitan ayuda, ¿no? uh -huh. Pero evidentemente se necesitan personas volviendo otra vez al hilo principal para ayudar a personas ¿no? y, y como todo en la vida la virtud está en el equilibrio y la tecnología ayuda por supuesto que ayuda pero no nos tenemos que olvidar que todo tiene un punto de equilibrio ¿no? uh -huh. y pasarse pasarse de tecnología es malo y, y, y no utilizarla también uh -huh. hace falta ese punto intermedio pues si te parece vamos a cambiar ahora un poco de, de tema vamos a ir al tema de la empresa. Estás creando una empresa Ajá. a raíz de haber recibido el, el premio que mencionábamos de, de BBK. ¿Por qué has creado una empresa y a qué se dedica la empresa? Bueno, eh, yo creo que entraremos también luego en la parte de la asociación, así que me voy a centrar en la parte de la empresa, uh -huh. pero la parte de la empresa, bueno, mi, mi bagaje es eminentemente tecnológico. Yo he trabajado toda mi vida en un centro tecnológico desarrollando tecnología. Eh, todo muy puntero, todo muy relacionado con la, con la parte de digitalización. Uh -huh. ¿no? Ahora, como he dicho, ya me, me dedico un poco a intentar poner mis capacidades al servicio de las personas, a mejorar su vida, uh -huh. pero desarrollando tecnología. Entonces, la empresa eh, que acabo de crear hace absolutamente nada, porque de hecho la he creado como consecuencia de, del premio ¿no? que, que, nos ha dado, que nos ha dado BBK, eh, se dedica al desarrollo de tecnología para mejorar la vida de las personas, fundamentalmente personas, eh, personas mayores, ¿no? Entonces la hemos creado hace nada y efectivamente el objetivo que tiene es crear servicios y productos que mejoren la vida de las personas. El primero de ellos es Escudero, ¿no? Que es un servicio para la protección. Eh, a personas mayores frente a ventas abusivas y estafas que llegan a través de canal telefónico. O sea, digamos, es el titular, es a lo que nos estamos dedicando, estamos desarrollando un producto mínimo viable que esperamos poner en mercado, empezar a cotejar, calculo yo, que entre marzo y junio de 2024, uh -huh. y a partir de ahí, bueno, tenemos otra serie de ideas, otra serie de servicios para mejorar la vida de las personas mayores. Y eso es lo que, a lo que nos dedicamos en la empresa. Fundamentalmente, es una empresa de desarrollo software. Mencionábamos eh, antes, nos mencionabas antes, mejor dicho, de, de empezar la grabación, que el nombre que recibo oficialmente es Cabedien. Sí. Voy a recuperar <laughs> mi pregunta favorita. ¿Por qué? <laughs> bueno, mira, eh, a ver, a ver si no me extiendo demasiado. Eh, todo este, esta reflexión sobre cambiar de trabajo y en lugar de dedicarme a mejorar la industria, a mejorar la vida de las personas ocurre fundamentalmente antes de la pandemia. Pero durante la pandemia uh -huh. eh, todo toma más sentido. ¿no? De alguna manera entro en lo que mucha gente llama la crisis de los 40, ¿no? que yo lo llamo eh, esa, esa experiencia que tienes con el tiempo, que te hace ver la vida con cierta perspectiva que no tienes cuando eres, cuando eres más joven, te hace darte cuenta de la importancia del tiempo. ¿vale? Y yo soy un obsesionado del tiempo no necesariamente de hacer un montón de cosas, sino de gestionar mi propio tiempo. ¿no? Cuando trabajas uh -huh. por cuenta ajena, realmente lo que estás haciendo es vender tu vida por una nómina, ¿no? Pero no necesariamente estás utilizando ese tiempo como te gustaría utilizarlo. Uh -huh. Yo soy un currel, a mí me gusta trabajar, no me gusta estar rascándome la tripa, pero sí me gusta dedicar el tiempo a lo que yo quiero. Con lo cual, para mí en mi día a día, el carpe diem es muy importante, ¿no? Es aprovecha tu tiempo, aunque sea para hacer nada, pero que sea tu propia decisión. Para uh -huh. mí es súper, súper, súper importante. Te diría que actualmente es lo más importante, ¿no? Lo más importante pa para mí en la vida, ¿no? Entonces, eh, pensando un poco sobre esta importancia que tiene el, la gestión del tiempo, originalmente barajé varios nombres, ¿no? De hecho, eh, Cabedien. Eh, que obedece fundamentalmente al concepto Carpediem, pero como yo me he apellido Cabero, pues puse el, cab, el cabe Diem ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Originalmente iba a llamar a la empresa Momox, de hecho, ¿no? Porque yo que soy un lector apasionado desde hace mucho tiempo, aunque ahora no, porque ya igual ya me he hecho demasiado mayor y no le veo el mismo atractivo de lectura de fantasía, fantasía épica, uh -huh. a mí Michael Ende, ¿no? Que, que en su día escribió La historia interminable y escribió Momo, ¿no? Que es un libro muy referente respecto a... A unos señores grises que te roban el tiempo de alguna manera pues originalmente uh -huh. iba a ir hacia ahí también todo relacionado con el tiempo pero la dificultad de pronunciar ese tipo de palabra para mucha gente cuando lo probaba que no lo entendían muy bien dije me voy a cambiar voy a ser un poquito más un poquito menos fantasioso y bueno pues puse pues cabe bien por esa razón no hay un mensaje subliminal para mí que me hace recordar que efectivamente la empresa es algo que yo quiero hacer y por uh -huh. lo tanto es algo que obedece a lo que yo quiero y por ello gestiono el tiempo de esa manera y, y fundamentalmente es esa no tiene ningún otro tipo de sentido ¿no? es uh -huh. la refrenda la importancia que tiene mi propio tiempo para mí uh -huh. ya que mencionábamos eh, antes que el, el escudero tu proyecto es como tal un servicio telefónico de cara a la gente mayor uh -huh. se me ocurre preguntarte ¿Tenéis intención de escalar esto también a otros sectores, como puede ser, por ejemplo, el mío, los jóvenes que no tenemos ni idea de hacer trámites burocráticos por internet y por ende de abrirlo a otro tipo de. digamos, de conexiones, como puede ser, me lo invento, una aplicación para el móvil o un programa para un ordenador de escritorio? Pues no, te diría que no, pero, te, pero, pero eso dímelo tú. Es decir, hay que, hay que pensar en lo siguiente: eh, Escudero como tal, es un servicio tecnológico para proteger a uh -huh. personas, ¿no? Frente a amenazas externas, ¿no? ¿Tú uh -huh. crees que los jóvenes, porque hay dos cosas, eh? Este es escudero eh, y la pregunta que te iba a hacer es: ¿Tú crees que los jóvenes estáis de alguna manera eh, en peligro frente a amenazas externas que os puedan llamar, que os puedan llegar un SMS, un email, ¿no? Yo, yo creo que podéis eh, estar como estamos todos en la sociedad. Uh -huh. Expuestos a ese tipo de peligros, pero tenéis, yo creo que unas capacidades mayores para detectar si alguien. Porque una cosa es para detectar si alguien os está intentando engañar y la otra es para detectar rápidamente si os han engañado. Porque uh -huh. si detectas rápidamente, también todavía puedes, puedes hacer muchas Tienes cosas. Tienes algo de ¿no? margen. Claro, claro. El problema es. Como un caso que os voy a contar a continuación, aquellas personas que ni siquiera detectan que la han engañado uh -huh. y que cuando lo detectan, lo detectan porque de repente van al banco y ven que la cuenta de ahorro falta 50.000 euros, ¿no? O faltan 30.000 euros, ¿no? Ocurre, por ejemplo, y os iba a contar eh, una cosa muy rápida y vuelvo a tu pregunta, ¿vale? Uh -huh. eh, yo, yo sé de una persona que tenía 50.000 euros en, en 50 euros en enciclopedias en casa. sí. Eso es una estafa de libro, ¿no? Eso ya ni siquiera es una venta abusiva, ¿no? Es una persona mayor a la que la amedrentaban diciéndole que le iban a llevar a juicio si no compraban esas, esas enciclopedias, porque ya había comprado en su día. Entonces, entonces cuando llegó la policía, habían visto ahí 50.000 libros en enciclopedias, ¿no? Yo creo que una persona joven, ese tipo de, de amenazas, ¿no? Cuando alguien te quiere vender algo. Yo creo que capacidad económica para ello no. Exactamente, es que, es, que, es, 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 que esa, es como tal el, el tema, es ¿no? Que esa, es que esa es importante, Entonces, por eso te diría que la parte de escudero no. Pero hay otra parte. Eh, de la que no hemos hablado todavía, que es la parte de la asociación que está más centrada en efectivamente ayudar en trámites. Esa parte que está muy orientada a personas mayores, efectivamente podría reorientarse. A otro, tipo, a otro tipo de personas que tuvieran ese problema. De hecho, es, uh -huh. yo me centro mucho por el impacto social y porque entiendo que es el colectivo más sensible en necesidad de intermediario para realizar cualquier tipo de gestiones, uh -huh. pero evidentemente si las personas jóvenes o cualquier otro tipo de colectivos, que los hay, y los hay muy variados, eh, uh -huh. necesitan ese tipo de ayuda, efectivamente también eh, les atenderíamos, por supuesto que sí. Hay un problema, yo creo, ahora mismo, eh, para, para resumir todo esto un poco, y es el hecho de que... Eh, ninguno como tal creo que estamos preparados para, para esto quiero decir la gente mayor con la tecnología habitualmente se lleva bastante mal eh, pero yo y mi colectivo que somos los jóvenes también hemos entrado ahora a que tenemos 18 años hay que hacer trámites y no sabemos cómo pero también mis padres que tienen sus 40 50 años y a ellos la, la tecnología les ha pillado por sorpresa. Claro, o sea, tienen más capacidad de adaptación, pero les ha pillado por sorpresa. Yo tengo la esperanza de que llegaremos, llegaremos a un momento en el que a, los que ahora hemos sido mayores de edad hace no mucho, pasaremos a estar un poco más familiarizados ¿no? con los trámites y ya podremos enseñar tanto a los mayores como a los claro. eh, menores también, porque llevaremos años ya en los que hacemos trámites siendo mayores de edad con ese claro, tipo de sistemas. Claro, es que hay dos problemas. Uno que sufren las personas mayores, que es la. Bueno, las personas mayores sufren dos problemas: brecha digital y burocracia. Y vosotros los jóvenes sufrís exclusivamente uno, que es burocracia. Correcto. Y la burocracia es muy difícil de solventar y se aprende con la experiencia. Y al final la burocracia, yo no sé si tiene una solución, porque también tenemos que pensar que el perfil de administración o de personal en la administración es un perfil eminentemente de letras, es un perfil que está muy relacionado con el derecho y uh -huh. poco relacionado con la jerga habitual que todos los humanos utilizamos fuera del trabajo, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cómo solucionar ese problema, pero desde luego hay un problema. Y de hecho, relacionado con lo que has comentado antes en la nómina, uh -huh. sale una noticia en la que comentaban que iban a intentar simplificar, ¿no? La, no las, estaría las, nada mal, no nóminas. estaría nada mal, la verdad. <laughs> Estuve una yo, hora para leerla. No, no, es, es imposible, es, es imposible, es imposible. Pero como eso, muchas cosas más, eh, muchas cosas más. Entonces, yo no sé si eso tiene solución y luego cada administración lo hace de una manera diferente. Es algo complicado, complicado. Uh -huh. Pero bueno, mi tema es la tecnología y considero que el concepto de intermediario, uh -huh. bien humano, bien tecnológico, a día de hoy es necesario por, en las personas mayores o otro tipo de colectivos, brecha digital y burocracia, y en el, y en el caso vuestro, eh, burocracia. Eh, burocracia, sí. Y desde luego la asociación tiene el objetivo de ayudar a todos aquellos que necesitan este tipo de, de ayudas, tanto brecha digital como burocracia. Uh -huh. Y de hecho, como he comentado antes, los puntos de ayuda digital del ayuntamiento, lo uh -huh. que te ayudan es en ese tipo de trámites. no hay, hay, un, hay un trámite que es muy, 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 muy utilizado, que son las ayudas de exclusión social. Sí. Que jo, yo no sé el detalle, pero sí sé que es un marroncete, un sí. marroncete para todo el mundo a la hora de rellenarlo y a la hora de gestionarlo también la administración. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí los puntos de ayuda digital, por ejemplo, ayudan en ese trámite, que no obedecen necesariamente a personas mayores, eh. Uh -huh. Entonces los jóvenes también tenéis esa opción ahí. Ahí, ahí está. Eh, ya que mencionas el, el concepto de intermediario y que hemos hablado uh -huh. ya un uh -huh. poco de la asociación, vamos a relacionar un poco los dos términos, eh, porque me comentabas Perfecto. antes de, de empezar el programa que efectivamente la asociación busca ser un intermediario entre eh, la empresa. La empresa Cabedian y eh, lo que vienen a ser las, las instituciones, si no me equivoco eran. Ahora me conocí sí, tú. Sí. Mira, no necesariamente aquí, un poco la cronología es importante, ¿no? ¿Y, y de qué nace todo y cuál es? Eh, el primero, de alguna manera, en este ecosistema de ayuda al prójimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Todo nace un poco del de, de trabajo que desarrollamos muchos hijos con nuestros padres, ¿no? Mi madre cuando tiene un problema me llama a mí. Ayer, bueno, pues tenía un problema con el teléfono y tal, me llama y yo soluciono, ¿no? Entonces todo nace un poco pensando, joder, pues como mi madre habrá un montón de gente mayor... Uh -huh. Que o bien no tiene hijos, o bien sus hijos están lo suficientemente liados como para no ayudarles. ¿no? Entonces ahí uh -huh. pusimos en marcha en 2019 una asociación de nombre Ahórratelo que tenía como objetivo fundamental ayudar a las personas mayores de la misma manera que un hijo ayuda a sus padres. Uh -huh. No tiene ningún tipo de conocimiento experto, ¿vale? Como yo no lo tengo, yo soy un generalista, pero soy un, generalist, un generalista lo suficiente implicado suficientemente implicado con mi madre como para atenderla cuando lo necesita. Con lo cual, si tiene un problema, no sé, eh, que yo no puedo solucionar, sabré ponerla en contacto con alguien que puede eh, solucionárselo. ¿no? Con lo cual, eso es un poco el objetivo de la asociación. ¿Qué pasa? Que al final las asociaciones, como bien sabéis, tienen dificultad para sostenerse, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, claro, todos... Económicamente, el, claro, claro. económicamente, ¿no? Entonces, a mí me interesan todas aquellas actividades... Que tienen capacidad de sostenibilidad y de escalabilidad, ¿de acuerdo? Porque considero que muchas eh, actividades que son muy importantes de ayuda a las personas, bueno, pues no tienen el impacto que deberían tener porque no tienen ingresos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí nace un poco la idea también de desarrollar tecnología desarrollar tecnología lo que te ayuda es a escalar cualquier tipo de enfoque no eh, cualquier tipo de, de, de herramienta cualquier tipo de solución no al final si creas una asociación y la asociación tiene un ámbito local y ayudas a determinadas personas bueno pues ayudas a esas personas pero yo a mí me gustaría ayudar a todo el mundo no con lo uh -huh. cual también nace un poco la idea de oye tú que tienes un perfil tecnológico por qué no piensas en solucionar problemas de manera escalable a través de la tecnología uh -huh. entonces eso es un poco eh, el, el sentido de ahorratelo, de la asociación ahorratelo y de la empresa Cabedien, ¿vale? Y básicamente es eso, la asociación, ¿qué ocurre? La asociación no está hecha exclusivamente para dar servicio a la empresa, no, no, ¿qué va? La asociación lo que me permite a mí es conocer que la problemática que yo veo en mi casa, con mi madre y con mi tía, que son las personas mayores que a día de hoy yo ayudo, efectivamente ocurre en el resto de personas, ¿vale? uh -huh. Y de hecho, ahora mismo... Con la ayuda. Un poco de... como estudio de mercado, claro, ¿no? Claro, claro. Es entender. Es que es muy importante entender el problema. Entender. El problema tiene muchas. muchas aristas, por decirlo de alguna manera. Y un, un error en el que solemos caer los tecnólogos es enamorarnos de una solución que tenemos en nuestra cabeza pensando que va a solucionar el mundo, pero que realmente efectivamente el mundo no tiene ese problema. Uh -huh. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. La asociación te pone a pie de calle, te, te permite interactuar con personas mayores, saber si efectivamente los problemas que tú consideras que tienen los tienen de verdad. Uh -huh. Pueden tenerlos, pero pueden no querer solucionarlos o no querer solucionarlos contigo o no querer solucionarlos pagando, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿vale? Uh -huh. Entonces lo que nosotros intentamos es palpar cuál es ese estado, ¿no? Básicamente cuál es el estado de... Aquellas personas a las que nosotros les queremos ayudar. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que intentamos es entender cuáles son sus necesidades y cuáles de ellas se pueden solucionar de manera escalable mediante uh -huh. soluciones tecnológicas. O cuáles se pueden solucionar de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, mediante formación, mediante. no sé, bueno, lo que, lo que sea que nosotros al final concluyamos después de hacer esos análisis, ¿no? Uh -huh. Algunas de esas necesidades, efectivamente, consideramos que se pueden atacar de la parte de tecnología, como por ejemplo escudero, uh -huh. pero otras no. Otras se tienen que atacar de otra manera. Y claro, eh, bueno, ahí entramos en, en, en cómo hacer que esa asociación sin tecnología en un momento determinado pueda escalar, pueda ayudar a todas las personas, no solo del barrio de Recalde o de Distrito 7, sino de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi, incluso del Estado. ¿no? Uh -huh. Y ahí entramos ya en otro tipo de enfoques que son un poco diferentes a, a lo que es una empresa, uh -huh. básicamente. Pues si te parece, vamos a, a ir cerrando. Y para terminar, esto es algo que me gusta mucho también hacer, además de la pregunta del uh -huh. por qué las puesto ese nombre, que es, vende al público tu proyecto en un minuto. Todo tuyo. Vende al público, vale. Ve, vale, vale. Bueno, pues yo lo que le diría al público es que piensen sus padres, que piense en todas las llamadas que reciben a lo largo del día de proveedores de servicios que les quieren vender servicios que no necesitan uh -huh. o de ya no proveedores de servicios, sino de personas que quieren estafarles directamente. Entonces, yo cuando pienso en mi madre, yo la quiero un montón. Le ayudo en todo lo que me pide, pero me lo tiene que pedir. Y muchas veces ella no es consciente de que las llamadas que le llegan para venderle algo son una amenaza. Con lo cual, si no me lo cuenta, yo no lo sé. Uh -huh. eh, yo, en definitiva, bueno, como, como gran parte de los que somos hijos, ¿no? que tenemos el mejor talante y la mejor actitud para ayudar a nuestros padres, pero hay que ser consciente de que con un intermediario, en este caso escudero, todos nuestros familiares estarían infinitamente más protegidos, porque la realidad, la cruda realidad, es que nuestros mayores, la gente a la que queremos, está a nueve dígitos y un clic de una llamada de cualquier estafador y vendedor abusivo. Uh -huh. Básicamente eso es lo que les diría, uh -huh. no les diría mucho más. Pues empezamos, empezamos fuerte con los minutos de oro. Ya veremos cómo sigue la temporada, pero empezamos fuerte. Pues vamos a cerrar ahora sí el primer programa de Ciberchoco. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Mari. Esperamos que te vaya genial con Escudero, con Muchísimas su desarrollo, gracias. con la empresa y con, y con todo. Nuestros mayores lo aprovecharán entonces. Gracias. Y vamos a despedir también a Íñigo, que ha estado supervisando absolutamente todos mis movimientos. Efectivamente. Como buen padrino que es. Efectivamente. Aquí he estado. Nada, eh, pues eh, agradecer, por supuesto, a José Mari que haya venido a este primer programa y, y nada más. Y el segundo, pues ya veremos que sale mucho mejor. Con bueno, el segundo, esperemos que salga mejor efectivamente. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Hasta ha, ha muy bien. Que pero me lo digas ya... tú, Íñigo, que me lo digas tú. Nah, ya, eso ya lo dirán los oyentes. Y por último, gracias también, eh, como no, a todos nuestros oyentes por, por apoyarnos. Nos vemos dentro de muy poco, como siempre, aquí en Euskadi Digital.